Propuesta de fortalecimiento de los aprendizajes y promoción del desarrollo socioemocional. Semilleros artísticos AJU para la salud emocional. La institución educativa distrital Antonio José Uribe queda ubicada en el centro de Bogotá. Atiende población vulnerable conformada por indígenas, afrodescendientes, desplazados, hijos de vendedores ambulantes, recicladores, migrantes venezolanos y ecuatorianos. El proyecto se desarrollará durante el 2023 con estudiantes del ciclo 2. Estos niños y niñas presentan atención dispersa, deficiencias en su motricidad fina y gruesa, agresividad y baja tolerancia al fracaso, posiblemente producto de la sobreexposición a dispositivos digitales durante la pandemia y la pospandemia. Los semilleros artísticos AJU para la salud emocional tienen como objetivo desarrollar el esfuerzo, la persistencia y autorregulación por medio de experiencias artísticas relacionadas con las artes plásticas, musicales, el teatro y la danza, para afianzar la autoestima, el trabajo colectivo, el dominio técnico y emocional. El proyecto se realizará en tres fases que implican el trabajo artístico desde la perspectiva del Teatro del Oprimido de Augusto Boal, la creación colectiva de Santiago García y el trabajo de atelier de artes plásticas propuesto por Eisner. Los semilleros artísticos AJU para la salud emocional aportan al desarrollo integral de los niños y niñas en aspectos corporales, creativos y emocionales. Se evidenciarán tales aprendizajes en eventos culturales, deportivos e institucionales del Antonio José Uribe que vincularán a docentes, directivos, padres de familia y estudiantes de otros ciclos como espectadores activos. Tres.